Yo comparto el criterio de López Obrador al decir que el poder se vuelve virtud cuando sirve a la gente. Yo estimé que si las cosas en nuestro estado no cambiaban, se iban a volver riesgosas en la relación entre lo que es la autoridad y la sociedad. Había mucha soberbia, mucha petulancia, arrogancia, opulencia. Y el poder tenía que ser sencillo, humilde. Tenía que servir. Tenía que estar al parejo de la gente. Y por eso mantenemos en el estilo de gobernar ese estilo de cercanía, de sencillez. La creación del Instituto de la Discapacidad fue una concepción de siempre. Formamos el Instituto de la Discapacidad, el Instituto de los Pueblos Indígenas y los alojamos en el Palacio de la Opulencia, convertido en el hogar de todos los poblanos, Casa Puebla. Y nuestro gobierno, el gobierno del Estado, está presidido por un discapacitado. Somos un equipo, considéreme parte de este equipo. Y que todos los esfuerzos gubernamentales no tendrán límite para tener mejores condiciones para quienes lo necesitan. ¿Tienes ganas de Puebla?